Diputada Camaño. Presidente, dos cuestiones. A mí me parece que es impropio que cuando una diputada, nos guste o no nos guste la diputada, habla, la abuchemos. Me parece que debemos tener consideración a nuestra propia investidura, presidente. Diputado, no dialoguen. Lo escucho, diputada. Lo peor que podemos hacer, señor presidente, es no respetar la banca que representa cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros estamos sentados aquí por la suerte del destino. Estamos sentados porque hemos trabajado, hemos militado y tenemos un compromiso todos. Entonces, me parece, señor presidente, que esta metodología de impedir y impedir que se escuche al otro, abucheándolo o gritando de la manera en que se grita, es impropia. Y esto se está haciendo una costumbre en la Cámara y la tenemos que evitar. Tenemos que evitar, tenemos que poder escuchar. No puede ser que un diputado salga de acá y diga que no pudo hablar. No puede ser, señor presidente. Y con respecto al proyecto, si hay un compromiso del oficialismo de tratarlo en la comisión, señor presidente, por supuesto que sabemos que ese es el trámite. Pero la realidad es que, lamentablemente, al no tener una sesión ordinaria, no encontramos otra metodología para poner en blanco los proyectos que tenemos. Y apelamos a esta metodología de la misma manera que alguno apela a la cuestión de privilegio. Son los artilugios de los que nos valemos para exponer nuestras ideas. Y la verdad es que si realmente el oficialismo tiene interés en tratar el proyecto, que haya un compromiso explícito de que esté y que la reunión tenga quórum. Acá pasaron cosas graves hoy. Un señor diputado planteó la necesidad de quórum en su comisión para tratar un proyecto de ley que viene del Senado. Entonces, estamos dejando las comisiones sin quórum, tratamos los proyectos que nos convienen o que nos gustan, y entonces todo el resto de la Cámara, que es mayoría, si no tiene consenso y el oficialismo no quiere tratarlo, no se tratan los proyectos. Y entonces dejamos de ser una Cámara democrática. Y la verdad es que ni siquiera sucede esto por la prepotencia de los números de las elecciones, porque acá nadie tiene mayoría, simplemente cerramos la Cámara. Me parece que este es el quid de la cuestión. Es una voz autorizada la diputada Carrió. Si hay un compromiso del bloque oficialista, lo pasamos a que sea un proyecto con preferencia y que tenga tratamiento en la próxima semana en la comisión. Nosotros estamos dispuestos a aportar, porque a nosotros no nos interesa la crisis, señor presidente. No queremos subirnos al caballo de la crisis para denostar a nadie. Nos duele y nos lastima en serio la necesidad y la pobreza que se está engendrando con las últimas medidas que se han tomado. Y más vale que nos empiece a doler a todos. ¿Saben por qué? Porque los que estuvimos sentados aquí en el 2001 sabemos que cuando la gente se enoja con todos. No distingue. Más vale que tengamos un compromiso democrático para ver de qué manera salimos adelante de la crisis. Así que, señor presidente, nosotros, si la diputada y el bloque, el presidente del bloque del interbloque, se comprometen al tratamiento del tema importante que trae a la mesa el diputado Arroyo, por supuesto que les aceptamos que lo traten. Diputado, gracias, señora diputada.